brujo o bruja, aprende a canalizar tu energía mágica a tu favor. La brujería, a menudo malinterpretada, sigue siendo una práctica relevante y enriquecedora en el mundo moderno. Atraviesa las barreras del tiempo, adaptándose a las necesidades contemporáneas, ofreciendo un camino hacia el autoconocimiento y la conexión espiritual profunda con el universo y la naturaleza. El término bruja ha evolucionado considerablemente a lo largo de los siglos. Originalmente asociado con la sabiduría natural y la curación, fue distorsionado durante la caza de brujas en Europa. Hoy retoma su significado esotérico, representando a individuos que practican la magia con intenciones positivas. Existen diversos tipos de brujas, cada uno con características distintivas. Algunas se enfocan en la herbolaria, otras en la cristalomancia, mientras que algunas practican rituales basados en fases lunares. Reconocer tu tipo puede guiarte en la personalización de tu práctica. Identificar si posees una naturaleza de bruja puede ser tan sutil como escuchar tu intuición. Signos como una atracción hacia la naturaleza, sensibilidad hacia las energías de los lugares o personas, o un interés innato por los rituales pueden indicarlo. Aceptar y comprender tu identidad mística es crucial para vivir plenamente tu poder como bruja. Esto implica reconocer y honrar tu verdadero yo, tus dones únicos y la responsabilidad que conlleva el manejo de la energía y la magia. Dentro del arsenal de una bruja, ciertas herramientas son fundamentales. El caldero, la varita, el atame y las velas no solo simbolizan elementos de poder, sino que también sirven como conductores de energía espiritual. Aprender a consagrar y utilizar estas herramientas es crucial para la práctica efectiva de la magia. Despertar tus habilidades de bruja requiere práctica y conexión con tu yo interno. Ejercicios simples como la meditación diaria, el registro de sueños y la práctica de la visualización pueden ayudarte a sintonizar con tus poderes latentes. Estas actividades fortalecen la intuición y la percepción mágica. La conexión de la brujería con los elementos naturales es profunda. Entender cómo los elementos tierra, aire, fuego y agua influencian y moldean la energía es esencial. Cada elemento se asocia con diferentes aspectos de nuestra vida y prácticas mágicas, ofreciendo un camino hacia el equilibrio y la armonía. Crear un espacio sagrado es vital para cualquier bruja. Este lugar, ya sea un pequeño altar en tu habitación o un rincón dedicado en tu hogar, debe ser purificado y consagrado. Aquí realizarás tus rituales y guardarás tus herramientas y amuletos, creando un refugio de energía positiva. Los rituales son el corazón de la práctica de la brujería. Comenzar con rituales simples como la limpieza del aura, la bendición de un espacio o la meditación guiada por la luna nueva puede fortalecer tu magia. Estos actos ayudan a desarrollar una conexión más profunda con el universo y tus deseos internos. Protegerse de energías negativas es crucial en la brujería. Utiliza sal, incienso y amuletos para crear un escudo protector alrededor de tu hogar. Limpiar regularmente tus espacios con humo de salvia también ayuda a mantener un ambiente purificado y libre de malas vibras. La ética en la brujería subraya la responsabilidad en el uso de la magia. Es esencial actuar con intención positiva y nunca usar tus habilidades para dañar a otros. Respetar el libre albedrío y buscar el equilibrio en tus prácticas refuerza la integridad de cualquier hechizo o ritual. Las celebraciones como los solsticios, equinoccios y fases lunares son momentos poderosos para las brujas. Estas fechas no solo refuerzan la conexión con la naturaleza, sino que también son ideales para realizar rituales de agradecimiento, purificación o manifestación, fortaleciendo así tus prácticas mágicas. La intuición es una herramienta fundamental en la brujería. Desarrollarla implica prestar atención a tus instintos y aprender a confiar en ellos. Meditación. Llevar un diario de sueños y prácticas de mindfulness pueden ayudarte a afinar tu sentido intuitivo y mejorar tu magia. Las plantas y hierbas tienen propiedades mágicas que pueden potenciar tus rituales. Desde la protección con ruda hasta el amor con rosas, cada planta tiene su especialidad. Aprender sobre botánica mágica y cómo incorporar estas hierbas en tus hechizos enriquecerá tus prácticas esotéricas. Los cristales y piedras son herramientas poderosas en la brujería, cada una con energías específicas. Selecciona cristales que resuenen con tus intenciones y aprende a limpiarlos y programarlos para maximizar su eficacia en rituales y prácticas diarias.
Las fases lunares influyen notablemente en la magia. Trabajar con la luna nueva para iniciar proyectos o con la luna llena para potenciar rituales de manifestación puede aumentar significativamente la efectividad de tus hechizos y prácticas mágicas. La meditación y la visualización son técnicas cruciales para las brujas, ayudando a centrar la mente y a conectar con el yo interior. Estas prácticas no solo potencian tus rituales, sino que también promueven una vida más equilibrada y consciente. Mantener el equilibrio y la armonía es esencial en la práctica de la brujería. Este balance entre dar y recibir, así como entre las diferentes energías que manejas, es crucial para una práctica sostenible y respetuosa del entorno y de uno mismo. Desarrollar hechizos personalizados permite que las brujas modernas adapten la magia a sus necesidades específicas. Experimentar con diferentes ingredientes y cantos puede llevar a descubrir combinaciones potentes y personalizadas que reflejen tu identidad y aspiraciones místicas únicas. Vivir como una bruja moderna y empoderada implica integrar la magia en las actividades diarias, desde meditar al amanecer hasta seleccionar hierbas para el té que reflejen el estado de ánimo o la necesidad espiritual del día. Es esencial mantener una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender, permitiendo que la intuición guíe las decisiones cotidianas. La brujería no solo es un conjunto de rituales y hechizos, sino una forma de vida que puede ofrecer profundidad y significado a nuestra existencia. Al abrazar esta práctica, no solo se enriquece el espíritu, sino que también se fortalece la conexión con el universo, abriendo puertas a nuevas percepciones y experiencias transformadoras.